¿qué tal, Club de Amar la Ciencia? Es un gusto acompañarlos de nuevo este fin de semana. Yo soy Abraham Jauregui, pero eso ya lo saben. Y hoy mis compañeros y yo los llevaremos a explorar los secretos de la vida marina. Pero antes de comenzar, ustedes ya saben qué es lo que nos falta, ¿no? Así es, la respuesta a la pregunta que les dejamos en el episodio pasado. La pregunta fue, ¿cuántas toneladas de basura al año llegan a los mares y océanos? Las opciones son A, 13 millones de toneladas, B, 229 mil toneladas o C, 8 mil toneladas. Y la respuesta correcta es A, 13 millones de toneladas. ¿Se imaginan cuánto es eso? Hagan las cuentas, una sola tonelada equivale a 1000 kilos. Una cifra exorbitante, ¿no lo creen? Y ahora les tengo un dato curioso. ¿Ustedes sabían que los océanos contienen casi 200 mil especies identificadas? Aunque las cifras reales podrían ser incluso millones, y más de 3 mil millones de personas dependen de la biodiversidad marina y costera para su sustento. Ahora vamos con Bren Ramírez, nuestra reportera invitada del día de hoy, para aprender más al respecto. Bren, ¿cómo te encuentras hoy? Muy emocionada porque hoy nos vamos a adentrar más a conocer la vida marina. Hoy les voy a contar de un científico español de nombre Carlos Duarte que escribió un libro muy interesante llamado La exploración de la biodiversidad marina, desafíos científicos y tecnológicos. En él nos platica por qué apenas comienza la exploración en este tipo de ecosistemas. También es importante saber que la exploración marina ha sido a menor escala que la terrestre. Para que se den una idea, ha sido 10 veces menor que sobre la Tierra. El día de hoy nos encontramos con el director educativo del Acuario Michin. Él es Hugo Ruiz. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Háblame de tú, por favor. Ok. Te voy a hacer algunas preguntas. Con mucho gusto. Primero, ¿cuál es el objetivo de la creación de este acuario? Ok, mira, el hecho del acuario es una idea de nuestra fundadora. Ella desde muy pequeña tuvo como una vocación muy específica con especies marinas. Bueno, una vez que pudo desarrollar el proyecto, entendió que un acuario como centro de conservación era muy importante en el país de México. Ok, y cuéntame, ¿tienen aquí especies en peligro de extinción? No tanto, sí en riesgo, pero tanto como en peligro de extinción no tenemos. Por ejemplo, sí tenemos ajolotes. El ajolote tiene como muchas subespecies y algunas sí están en peligro de extinción. Todos los animales que nosotros tenemos en el acuario tienen los permisos necesarios para poder exhibirlos. Ok, ¿qué tipo de cuidados tienen para este tipo de especies? Todos los posibles. Acuario Michin garantiza la calidad de vida de cada una y todas las especies que están en este acuario. Entonces, los cuidados son los mejores que pueden tener. Tenemos un grupo de expertos que ya tienen una gran trayectoria y les dan la mejor calidad de vida a estas especies. De acuerdo. Cuénteme, ¿qué fue lo que los motivó para estudiar este tipo de especies, este tipo de ecosistemas marinos? Mira, de alguna manera todos sabemos que en este momento hay un gran problema de preservación en distintos ecosistemas, si no es que en todos. Acuario Michin parte en el hecho que si tú no conoces algo, no lo vas a cuidar. Entonces, cuando tú te acercas a una especie, la observas, indudablemente ahí está un tipo de enamoramiento. Y cuando tú quieres algo, lo cuidas. Entonces, es traer este tipo de especies a lugares donde quizá no hay mar, como en Puebla, o también tenemos también otro acuario en la ciudad de Guadalajara, que esa es la vocación. Que la gente los conozca de cerca. Acerca un acuario Michin, puede chingar un tiburón a 20 centímetros de distancia, que es el espesor del acrílico, ¿no? Y donde te puedes maravillar, lo puedes conocer, o sea, y el fin último es que te vayas a casa y lo cuides, ¿no? Por supuesto, haciendo las acciones necesarias de conservación desde los hogares de todos nuestros visitantes. Ok, y por último, ¿nos puedes regalar un mensaje para nuestros amigos pequeños de Amar la Ciencia? Con mucho gusto. Tripulantes, están muy invitados al Acuario Michin. Hay grandes experiencias, se la van a pasar muy bien y van a descubrir la gran riqueza y el mundo maravilloso de los ecosistemas marinos, no solamente de este país, sino del mundo. Ojalá nos puedan visitar pronto. Muchísimas gracias. Gracias a ti.
Ahora vamos a conseguir materiales porque ha llegado la hora de ir con nuestros amigos de Vehículos de la Ciencia. Mari, ¿qué haces? ¿Qué haces? Estamos grabando. Perdón, es que ahorita que estaban hablando del océano, la verdad es que me imaginé que estaba en la playita, ahí en la arena, recostada. ¿Te imaginas estar en una hamaca, descansando, con tus lentes, la brisa, el sol? Sí, un coco. Qué padre sería, ¿no? La verdad, sí. Ya me vi. No, espérate, es que estamos al aire. Sí, cierto. Lo siento. Bueno, a ver. Los océanos, ¿qué son los océanos? Son una extensión de agua muy grande, salada, que separan dos o más continentes. Así es. Y en el mundo tenemos 5 océanos. El Pacífico, el Índico, el Atlántico, el Ártico y el Antártico. Y aunque nos gustaría estar en el mar, hay que decir que el mar y el océano no es lo mismo. ¿Cómo? El mar es una pequeña parte del océano. Ok. Bueno, entonces el océano, por lo que entiendo, es más profundo y así tiene es. Mayor volumen de agua. Así ok, es. El mar es algo un poco más superficial y con una temperatura más cálida. En pocas palabras, el mar es el pedazo o la pequeña parte del océano que podemos observar desde tierra firme. Ok, entonces también es importante destacar que en el océano es cuando surgió la vida, desde ahí viene todo lo que conocemos actualmente y ahí es donde está la mayor parte de la biodiversidad conocida. Y bueno, ahí podemos encontrar la mayor fuente de alimentación para todos los que vivimos en la tierra y además podemos realizar actividades recreativas. Como el ir a nadar. Así. ¿Sabes? Eso me da una idea. Ya que no podemos ir a la playa, ¿qué tal si llevamos el océano a nuestras manos? ¿Cómo? Ya lo verás. Ok, entonces, vehículos a la ciencia. Bueno, Mari, entonces lo que vamos a necesitar va a ser una botella de plástico o de vidrio completamente limpia y sin etiquetas. Un poco de nuestra amiga agua y algunos palitos que nos van a servir como mezcladores. También vamos a usar colorante, aceite de bebé y un embudo. Como verán, no vamos a usar traje de baño, toalla, pero bueno, vamos al procedimiento para ver cómo funciona. Bueno, Mari, vamos a comenzar tomando nuestra botella. Okay. La abrimos y la dejamos por un momento. Vamos con el agua y la vamos a pintar con nuestro colorante. Bien. Pues, ¿te parece color azul, como el mar? El mar, va. Ocupamos nuestro palito para poder mezclar. Ok. Yo por este lado voy a ir preparando el embudo. Así es. Para servir. Tenemos que llenar nuestra botella. No, llenar no. Vertir el agua hasta la mitad. Okay. Parece que yo creo ahí con lo que tiene en el embudo bien. Llega a la mitad. Bien, bueno. En lo que yo espero, ¿qué sigue? Vamos a tomar el aceite de bebé y no para frotarlo, porque no nos queremos broncear. Okay. Es para llenar la otra parte de la botella. Ok. ¿Ya terminó? Ya casi. Bueno, lo que resta de la botella vamos a vertir nuestro aceite de bebé. Con mucho cuidado para que no se mezcle. Ok, ¿y por qué no se mezclan? Porque los líquidos o fluidos tienen diferentes densidades. Digamos que es como su peso. Okay. Y el agua es de los líquidos o fluidos que tiene pues la mayor cantidad de densidad. A comparación del aceite de bebé, que es menos denso o menos pesado. Y esto hace que se quede en la parte de arriba. Suficiente. Tiene que quedar exacto al ras, Mari. Así que avísame. Bien. Listo. Listo, ok. Bien. Bueno, retiramos el embudo. Cerramos nuestra botella. Okay. Hay que ponernos nuestros lentes, ¿te parece? Va, ya que vamos a transportarnos al océano. Y a ver cómo quedó nuestro experimento. Pueden observar cómo tenemos el mar y arriba, pues, el cielo prácticamente. Cómo las Creo que olas esto... se juegan. Ay, no. ¿Qué? Ya te mareaste, ¿verdad?
La verdad es que sí, esto se estaba moviendo mucho. No, bueno, como Mari ya se mareó, es momento de ir escarbando dudas. Entonces, esto fue Vehículos de la Ciencia lo resume. ¿Qué tal, eh? El océano dentro de una botella. Definitivamente haré el experimento con todos ustedes. ¿Ya les surgieron nuevas preguntas sobre las profundidades del mar? Vamos con Bren para que las resuelva escarbando dudas. La abundancia de agua sobre la Tierra es una característica que la distingue de los demás planetas del Sistema Solar. Sin embargo, la capacidad marina para darnos estos recursos tan importantes a la humanidad se está complicando cada vez más porque los océanos y las especies que habitan en ellos se están viendo amenazadas por distintos factores tales como la sobreexplotación, la pesca no sostenible, la destrucción de los hábitats y la contaminación marina. México cuenta con una superficie marina 1.5 veces más grande que su superficie terrestre, lo que permite el arribo de una gran cantidad de especies, incluso los ejemplares más grandes del mundo, lo que hace al país un gran ejemplo de biodiversidad marina. A su vez, podemos encontrar ecosistemas como humedales, lagunas costeras, zonas rocosas, manglares, arrecifes, bosques de algas, montañas y cañones submarinos. En todos ellos se llevan a cabo importantes procesos ecológicos vitales para muchas especies de plantas y animales, las cuales funcionan como zonas de alimentación, reproducción, refugio y crianza. También los ecosistemas marinos ayudan a regular el clima y reducen el impacto de los gases de efecto invernadero. En la mayoría de estos ecosistemas marinos habitan un gran número de organismos. Podemos encontrar más de 300 especies de medusas, corales y anémonas, más de 4.000 especies de moluscos como los pulpos, caracoles y almejas, más de 5.000 especies de crustáceos como los camarones, cangrejos, jaibas y langostas, alrededor de 2.500 especies de peces, tiburones y rayas, cerca de 50 especies de mamíferos marinos y un total de 11 especies de tortugas y cocodrilos. Es importante y a decir verdad preocupante saber que México es uno de los primeros lugares en materia de extinción, siendo que tiene 665 especies amenazadas. De estas, 181 son peces y 219 anfibios. Gran parte de este problema es derivado de la sobreexplotación de los ecosistemas, siendo uno de los principales causantes la sobrepesca. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, más del 80% de las reservas de peces que existen están explotadas al máximo. La abundancia de las poblaciones como el bacalao, el atún y el pez espada ha disminuido un 90% por culpa de la sobrepesca. En México, la actividad pesquera se encuentra afectada por esta sobreexplotación. De cada 10 kilogramos de pesca, 6 son ilegales, lo que pone en riesgo a una actividad que, si se aplicaran medidas sustentables, en 20 años se podría aumentar en 70% la cantidad de peces en el mar. Si se sigue pescando al ritmo actual, se estima que para el año 2048 habrá desaparecido todo pez en el mar. Da miedo, ¿no? Mucho, Bren, pero lo importante es tener en mente que vamos conociendo más al respecto. Si protegemos a la fauna marina, también nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Y bien, ahora vamos con nuestro editor, Alan. Hola a todos y a todas, soy su apreciable anfitrión y es momento de nuestra sección, La Nota del Editor. Y bueno, como hasta ahora hemos aprendido mucho sobre la importancia del océano, tal es que en el año 1992 la Asamblea de las Naciones Unidas nombró el 8 de junio como el Día Internacional de los Océanos. Esto más que nada con el objetivo de crear conciencia sobre la protección y la conservación de los océanos, ya que el océano provee el 50% del oxígeno y es muy importante para la vida tal y como la conocemos. Es impresionante, ¿no? Esto gracias a que en él habitan seres vivos fotosintéticos. ¿Foto qué? Bueno, la fotosíntesis es la capacidad que tienen algunos seres vivos de crear su propio alimento a través de la luz del sol, ¿no? Y se podría decir que a través de este proceso es que van produciendo ellos el oxígeno. Y bueno, retomando las iniciativas de la ONU, hace unos años se aprobó en la agenda para el 2030 sobre el desarrollo sostenible en pro de un mejor futuro para todas y todas, la cual cuenta con 17 objetivos y hoy les platicaré especialmente sobre uno. El objetivo número 14, llamado vida submarina.
En él, más que nada, plantean los problemas de los océanos. Mencionan la contaminación excesiva, también lo de la caza y cómo es que todos estos aspectos han ido afectando poco a poco. Y más que nada, este objetivo también plantean las posibles estrategias para disminuir estas problemáticas. ¿Pero qué podemos hacer nosotros por los océanos? Bueno, cuando compres mariscos, hazlo con responsabilidad. Simplemente compra lo que vayas a consumir y muy importante que no lo hagas durante la veda. ¿Qué es veda? Bueno, la veda es un cierto tiempo donde no puedes cazar a los animales. Esto para permitirles que puedan tener sus crías y de esta manera puedan subsistir. También otras acciones que parecen estar alejadas tal vez del cuidado del mar, obviamente es la reducción del automóvil. Cuando estés en casa, desenchufa aparatos electrónicos que no estés usando. Esto puede ayudarnos bastante o es beneficioso porque de alguna manera disminuimos el efecto invernadero que acelera en el deshielo, que de alguna manera esto ocasiona el aumento de los niveles del mar, que esto nos puede afectar en un futuro no muy lejano. También reduce obviamente los consumos de los plásticos, puedes utilizar las bolsas de tela o cuando vayas a comprar tus cosas pide los envoltorios de tipo papel. Y también es muy importante que coloques la basura asignada en los botes correspondientes o simplemente espera a casa para llegarlos y depositarlos en un bote. Esto podríamos hacerlo para evitar que llegue la basura a los océanos. Esto en su sección La Nota del Editor. Y recuerda que nos estamos viendo y toma en consideración estos consejos para cuidar la vida marina. ¡Hasta pronto! Ha llegado la hora de su noticiero favorito. Ustedes ya saben quién nos espera. Hola, yo soy Brigitte Sebastián y bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a nuestra sección llamada Noticitep, un lugar para compartirles las últimas noticias y los próximos eventos. Así que, comencemos. En la iniciativa del gobierno de Puebla llamada Que Reviva Puebla, se ha propuesto restaurar y recuperar el río Atoyac. Este está ubicado entre los estados de Tlaxcala y Puebla. Además, a este proyecto se han sumado la colaboración de especialistas y expertos en el tema. Estas son excelentes noticias porque el río ha sido víctima de las industrias y fábricas que han tirado sus residuos químicos. Esto ha provocado que el color del río sea un poco extraño y hasta el olor, pues, sea desagradable. De hecho, las personas están 100% convencidas de que su color natural es gris. ¿Qué? Sí, es gris, no es azul como todos los demás. Aunque esta no ha sido la primera vez para hacer algo positivo por el río, al gobierno se le olvida un poquito vigilar a las industrias y fábricas que tengan sistemas de tratamientos de residuos aceptables. Por eso, las personas constantemente les repiten una y otra vez a los gobiernos, tanto de Puebla como de Tlaxcala, que sigan vigilando a las fábricas y a las industrias, sobre todo para que la contaminación se reduzca y el lugar sea un poco más agradable. En otras noticias, es temporada de ballenas jorobadas en nuestro país. Estas ballenas jorobadas viajan desde el Polo Norte y van a llegar hasta las costas de Oaxaca. Esto es para que busquen mejores condiciones de alimento y reproducción. Las ballenas jorobadas no son las únicas que hacen este tipo de viajes a nuestras costas. También están las que viajan desde las costas de Japón y de Corea. Ellas viajan por dos razones más. La primera es para escapar de la contaminación de los mares y la segunda para evitar la explotación pesquera. Esto demuestra lo importante que son nuestras costas mexicanas, no solo para las ballenas que vienen del Polo Norte, también de las que vienen de Corea, de Japón e incluso de otras partes del mundo. Por eso, algunas de las recomendaciones que dan es que no se acerquen a estos animales con embarcaciones, ya que el ruido interfiere en la comunicación de las ballenas mayores y sus crías. Esto es un gran peligro porque sus crías pueden desaparecerse
y pueden ser víctimas de que las cacen. La temporada fuerte de las ballenas es en diciembre y finaliza en marzo. Así que es un buen plan para, por si no tienen nada que hacer en los próximos días o quieren desestresarse de las tareas de la escuela, pues vayan a las costas mexicanas y vean el increíble viaje que hacen estos grandes mamíferos. ¿Ustedes, chicos, allá atrás saben tocar algún instrumento musical? ¡No! ¿La guitarra? ¿No? ¡No! Ok. Ok. ¿Y alguna vez han hecho algún instrumento musical? ¡No! ¿No? Bueno, pues la siguiente noticia se trata sobre música y el medio ambiente. Pero para esto vamos a tener que ubicarnos hasta Estambul, que está en Turquía, ubicado entre Europa y Asia a lo largo de un estrecho llamado Bósforo. Suena como fósforo, pero en vez de F le ponen B. Bósforo. Bósforo. Ya, continuando con la noticia, en Estambul se encuentra un trío musical que hace sus propios instrumentos de residuos que son de la basura. Pueden ser cajas, plásticos e incluso botellas. Esto es para hacer conciencia sobre la crisis ambiental que está sufriendo Turquía. Y es que aquí, entre tú y yo, pues déjame contarte que en 2021 no fue para nada el año de Turquía. Y esto es porque Turquía tuvo inundaciones, incendios forestales y, por si fuera poco, el mar de Mármara tiene mucílago, o también conocido como mar de moco. ¿Y adivinan qué lo provoca? ¿Qué? Pues la contaminación y el cambio climático. Ambos provocan que las algas se sobrecarguen de nutrientes y esto provoca una capa viscosa, lo que dificulta mucho las actividades de los pescadores y pone en peligro la vida marina. Por eso, este singular grupo musical, a través de la música, pide a los gobiernos que pues hagan algo respecto a esta situación antes de que sea demasiado tarde. Y ya para ir finalizando, si ustedes quieren sacar su lado más artístico, pues prepárense porque viene el tercer concurso nacional infantil de pintura y dibujo llamado Entre Azul y Verde. Este tiene el objetivo de buscar a niños y jóvenes de entre 6 y 17 años que expresen sus ideas sobre cómo podemos vivir en armonía con la naturaleza. Así que si ustedes tienen alguna idea sobre cómo podemos contribuir a vivir en armonía, pues no se limiten y visiten www.entreazuliverde.mx. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Como siempre, muchas gracias a todos los que nos proporcionaron la información, gracias al equipo detrás de cámaras y sobre todo, muchísimas gracias a ustedes por sintonizarnos cada domingo. Recuerden que los quiero mucho y los quiero ver estudiando. Yo soy Brigitte Sebastián y esto fue Noticitep. ¡Adiós! Gracias, Brigitte, por estas noticias tan pertinentes. Ahora vayan por lápiz y papel porque ha llegado la pregunta del día. Y esta es: ¿cómo se conoce al conjunto de islas agrupadas en una superficie más o menos extensa del mar? A. Islote. B. Cayo. O C. Archipiélago. Piénsele bien, investiguen y nos vemos el próximo episodio para conocer la respuesta. Espero que se hayan divertido mucho. Recuerden que pueden escribirnos al correo comunicacion.concitep@puebla.gob.mx para compartir sus dudas, sugerencias y comentarios. También nos pueden buscar en nuestras redes sociales del Concitep, ya sea Facebook, Twitter, Instagram. Chequen ahí las redes. Esto es todo por hoy. Yo soy Abraham Jauregui. Nos vemos.